¿Qué tal mi gente? Bueno, banda, soy Robliño y bienvenidos a Pokémon Live Platinum. Bienvenida gente, episodio número 11. Y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer, después de este super episodio al cual hemos obtenido nuestra cuarta medalla de gimnasio. Hemos realizado el gimnasio de tipo fantasma, el cual estuve un montón, pero un montón intentando descifrar ese laberinto que había que al fin y al cabo bajar, de nuevo bajar, devolverse y subir a la derecha del todo, gente. Y hemos logrado tener nuestra cuarta medalla de gimnasio. Ya nuestro equipo Pokémon, gente, está agarrando una forma pero increíble. Nuestro Mighty llena destroza, Darfet destroza, Meteor, que por fin ha evolucionado un Toxicroak, gente. Tenemos a nuestro Riot, Jimmy y Electabuzz. Solamente nos falta Electabuzz que conseguir el cable Link para tener un Electabuzz, y nuestro equipo Pokémon estaría pero fenomenal, gente. Quizás Jimmy o Electabuzz o Jimmy. Quizás Jimmy, gente, lo deje en la caja de los comentarios. De los comentarios. ¿Qué estoy diciendo? En la caja del equipo, gente. Para poder sacar a otro Pokémon. Para tener, gente. Me gustaría tener un Pokémon tipo tierra. O alguien que aprenda terremoto. Un Pokémon con terremoto ya sería la guinda de nuestro equipo Pokémon. También agradeciera a todos por ese increíble apoyo que le dan a la serie, de verdad, por esos comentarios diarios. De verdad, muchísimas gracias por ese increíble apoyo. Si eres nuevo, también te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de esta grandísima serie que estamos haciendo en el canal. Y los tops que le encantan, los tops. Cada vez que hago un top, les encanta, gente. Y bien, no sé por dónde tengo que ir ahora. Bien, ruta 410. Bien, acá podemos atrapar algún Pokémon. Creo que es una super poción. Este juego a mí me ama, gente. ¿Cómo que me regala tanta hiper pociones, super poción? No me deja comprar Ultra Bar. ¿Por qué me la regalan, gente? Este lago es perfecto para pescar. Ojo. ¿Qué es lo que me dice? Lo siento, el camino está cerrado por mantenimiento. Objeto cam. MT-05. Este niño peleará. A ver, lo siento, no puedo luchar. No tengo Pokémon. Mira, acá puedo atrapar un Pokémon, pero... Pensé que podía ir. ¿Para dónde tengo que ir ahora? ¿Para dónde tengo que ir ahora? Bien, ¿será por la torre? A ver. Bien, ya puedo entrar a la torre. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Cambié la música. Ah, bien. ¡Lance! No me digan que va a ser combate contra la... Ojalá que no. Hola. A jugar por tu aspecto debe ser Raulinho, Ash y Kaori. Kaori que la vimos una sola vez y no la hemos vuelto a ver, gente. Me ha hablado de ti. Estoy investigando esta torre porque el equipo Vapor quiere robar reliquia, pero conocer mejor al Pokémon legendario. No hay tiempo que perder. Vamos, Dragonite. Bien. Y entran y ¿yo qué hago acá? Ojo, qué bonito esta parte. Esta parte está perfecto para una miniatura, gente. Esto está, pero fabuloso para una miniatura. Está genial. A ver este objeto. Hemos encontrado un Nether. Los Nether sirven bastante, gente, porque cuando uno se queda en alto mando sin ataques, vaya que sirve bien. ¡Pero el Pokémon de ruta! ¡Sí, así se me había olvidado! ¡En la torre! ¡Un Gastly! ¡Pum! ¡Gastly viene muy bien con la intimidación! Perfecto, vamos a ir con la Ultra Bola. No he preparado el mote, pero sé a quién darle el mote. Sé a quién le vamos a dar el mote, gente. Pum, pum. Vamos a buscar el móvil rápidamente, gente. No he preparado los motes. ¿Se imaginan que ahora estoy aquí, gente? Estoy buscando el celular que lo tengo por acá, gente. Viene el Gastly y se escapa, en serio, de una Ultra Ball nivel nada. Se escapa de una Ultra Ball, gente. Increíble. Bien, otra Ultra Ball. Por favor, captúrate. Vamos al episodio de hoy. Bueno, no, de ayer. Capturado, perfecto. ¿Por qué siempre me pasa esto, gente? ¿Por qué siempre me pasa esto? Yo sé que tengo que tener los motes preparados. Y lo del celular siempre. Se queda pegado. Se queda siempre. Increíble, gente. Increíble. Los motes se los vamos a dar a un suscriptor que ha estado comentando diariamente, gente. Así que vamos a premiar a esos suscriptores por ese increíble apoyo. No creo que suene. A ver, perfecto. Estaba por acá. Se lo vamos a dar a Frant18. Gracias, amigo, por ese increíble apoyo que nos pone. Podría darle, ponerle Franco a algún Pokémon. Franco, Gastly con Franco. Bien. Franco. Es Franco, dime que sí. Franco. También. Hay que ser Franco.
Franco. Perfecto, ahí está. También vamos a aprovechar de mandar algunos saluditos para nuestro amigo BJ Rager, para Fran, para Daniel, que ha vuelto, Daniel Fack, para Camni, para Junior, para José. Gracias por sus comentarios, de verdad. Gracias por esos comentarios diarios, gente. Bien, vamos a abrir contra este tipo. Vamos a ponerle pausa a ese video porque se está reproduciendo. Equipo Vapor saca un nivel 35 el Stragri, gente. Ojo, ojito, ojito, acá falta un ataque tipo... un ataque tipo psíquico acá. Patada, salta alto, no me lo creo. Ojo, ojo, este Pokémon, a ver. Vamos a mandar a Jimmy. Casi mato a Jimmy, gente. Este Kyrie me está dando un problema increíble. Darfex, Darfex, te necesito. Darfex, estímulo, bien, perfecto. Darfex, necesito que lo mates. Bien. A ver, ¿qué otro Pokémon? No vi qué Pokémon. Minfo, bien, Minfo, 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 Minfo. Por favor, muérete, Minfo. Ahí está, Minfo muerto. Otro Minfo. Nivel 36. ¡Crítico! ¡Crítico de nuestro querido Darfex! Darfex, nivel... cuchillada, bien, perfecto. Cuchillada no da lo mismo. Y este Pokémon debería de morir de un colmillo ignio, perfecto. Nivel 36, gente. Del equipo Plasma. Mira, tengo que ir a curar a mi equipo Pokémon. Ojo, que quedó muy golpeado. Jimmy quedó, pero... y nuestro Maestillena. Pero Jimmy, casi me matan a Jimmy, gente, de un crítico. ¿Qué pasa con...? No, quiero meterme al líder de gimnasio. ¿En serio? Bien. Bien, bien, bien. Me deja salir ahora sí. Ahora sí, bien, vamos a hablar. Perfecto, y vamos a bajar. También tengo que buscar la MO Surf, gente, porque algo me dice que ya la voy a empezar a necesitar. También me lo dejaron en los comentarios que tengo que empezar a buscar ya la MO, gente, porque la voy a necesitar. Bien, avanzamos por acá. A ver qué otro Pokémon. Viene un Sableye. Prefiero mucho más al... no tengo repelente, ¿cierto? No tengo repelente. Creo que no tengo repelente. Repartir experiencia. Cuerda, oído. Polvo. No. Éter. No tengo repelentes, gente. Todo el rato van a empezar a salir Pokémon. Bien, pero vamos a huir siempre. Bien, vamos a ver Maitiena qué tal lo puede hacer esta vez. Vieron Luxio, Maitiena, Mordisco. No te confundas, Maitiena, por favor, no te confundas. La última vez Maitiena se confundió 4 veces y esta vez no se confunde. Bien, vamos a cambiar a Maitiena para que no se empiece a golpear. Minfo. Vamos a mandar a Darfet. Darfet de un colmillo ignio lo destroza rápidamente también a nivel 36 ese Minfo. A ver qué otro Pokémon me va a sacar. Un Rublet. Viene ese Rublet. ¡Ojo! Aguanta más que un Minfo, gente, este Rublet. Bien, no pasa nada, no pasa nada en el 37, no sé qué, en un Chatot. Bien, Chatot debe de morir de un colmillo ignio. No muere. ¿Qué pasa con estos Pokémon que no quieren morir? ¿Restaurar todo? ¿En serio usaron restaurar todo acá? Este tipo, un restaurar todo. Bien. Acabamos contra el equipo Plasma. No es equipo Plasma. Equipo Vapor. Oh, puede esquivar esa batalla. Increíble. No, otro Gastrin. Gastrin que no es problema para nosotros. Otro Destruir. Pero no lo queremos. Y otra MT, gente. Hemos encontrado bastante MT también. Por favor. ¿Podrían dejar de salir acá? Que lo que habrá, no hay nada. Esa pelea me la quería intentar de saltar, pero no pude. Crowgrown. Este Crowgrown con el mordisco, ¿le haremos algo? A ver, no le quitamos nada, pero ni le quitamos más de la mitad de la vida de otro mordisco. No, en serio, envenenamiento. Vamos a mandar a Riot. Bien, el desquite no me va a quitar nada, me quita nada, nada de nada. El escaldar debería de matarlo, bien, perfecto. Riot, ahí sí, Riot. Viene, Skiploom. Bien, de una escaldar, no sé si lo mate, pero vamos a ir mejor con mordisco. Drenadora, en serio, tiene una drenadora, maldito. ¿Y qué otro Pokémon va a sacar? No me saca ningún otro. A ver, tengo algo para... No me quiero devolver, en serio, no me quiero devolver. Tengo una cura total, me acuerdo que había... recogido un cura total. Cuerda ida. Creo que es esto. Polvo plateado. Cura total. Acá tenemos la cura total.
Vamos a la bien, vamos a la Maitiana. Y a Maitiana la vamos a cambiar. Vamos a mandar a Riot, que Riot también tiene intimidación y sirve bastante. Otro más del equipo Vapor. El equipo Vapor, el equipo Vapor, el equipo Plasma. No sé por qué le quiero decir equipo Plasma, pero es el equipo Vapor. A ver la onda certera. Fa. No, fallece la... Silvio, en serio, me duerme. ¿Por qué? Riot, ¿por qué fue Giga drenado, en serio? Bien, Darfex, haz lo tuyo, Darfex. Haz lo tuyo, vamos con el colmillo ignio, perfecto, muerto. No, Roselia, me saca un nivel 40, Electabuzz. Pharaoh, este Pharaoh no debería dar tantos problemas. Otro colmillo ignio, perfecto, Pharaoh para la casita. Y vamos a seguir avanzando. Ojo, ¿qué pasa con la batalla acá? Muchas batallas, otra MT, en serio. Me han dado una cantidad de MT. Vamos a analizar las cuáles son. ¿Cuáles son? Paz mental, rugido y poder oculto ya lo teníamos. Ah, no, era daño secreto, creo. Daño secreto. No es malo. Bien, vamos a hacer esta última pelea con esta muchacha del equipo Vapor. Tengo que cambiar Darfex, por favor, encarga de este Roselia. Bien, menos mal que tenemos los restos, gente. Encontramos restos por encontrarlo y ir caminando ahí. Viene otro Pharaoh, en serio tienen el mismo Pokémon. No cambian en nada, no importa. Vamos a hacer el último de allá. Vamos a cambiar a Darfex del comienzo para no tener ningún problema. Y vamos a mandar. Y después vamos a ir a curarnos, gente, porque algo me dice que vamos a subir ese escalón y vamos a estar en grandes problemas. Ataque de ala, perfecto. Iba a hacer colmillo ignio, pero me acordé que el ataque de ala es mejor. Seguimos nomás. El ataque de ala también debería destrozar este Pokémon. Bueno, el colmillo ignio igual debería destrozarlo. Y no vi el Pokémon, pero es el mismo de otro ataque de ala. Es más, en serio, ese Pokémon es más rápido que el Charizard mío. Que mi Charizard. Bien, vamos a ir a curar rápidamente porque lo necesitamos. Gastly, por favor, ¿podrías dejar de molestar? Por favor, deja de molestar. No, que se me había olvidado que este me había saltado esta pelea. Se me había olvidado. Bien, con el colmillo ignio lo aguanta, se queda ir bien. Restaurar todo, ¿qué pasa con los restaurar todo? ¿Por qué no me regalan restaurar todo a mí? Danza lluvia, no sé quién quería aprender danza lluvia, pero no necesitamos danza lluvia. Mifo, bien, este Mifo también se dispara a la casita rápidamente. Perfecto, bien. Y seguimos continuando con nuestra travesía y los Pokémon. Antes de volver voy a pasar a comprar a repelente, gente. Ojalá, miren, ahí acabamos de ver que hay un objeto, ¿se imaginan? Que sea algo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Como un cable Link. Sería pero fenomenal tener un cable Link, gente. Vamos a curar. Por favor, ¿puedes curar a mi equipo Pokémon? Bien. Vamos a ver si podemos encontrar algún repelente o máximo repelente. Sería fabuloso. Bien, vamos a ver. Este tipo siempre están ahí, gente. ¿Por qué? ¿Puedes moverte, por favor? Bien, se mueve. No quiero comprar Ultra Ball. Máxima poción. Máximo repelente. Vamos a llevar 8. Vamos a llevar otro más, bien. Y ahora sí nos marchamos tranquilamente. Y a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Te imaginas? Hay combate doble con Lance y me saca un Pokémon y tenga explosión, gente. Sería lo terrible, lo terrible, de lo terrible. Bien, ¿a dónde está? Ahí está el máximo, ¿no? Ese máximo Aether. A ver. Máximo repelente. Máximo repelente, ¿cuánto compré? Tengo 17 máximos repelentes. No me había fijado que tenía tanto, bien, no importa. Vamos a hacer esto rápido, vamos a coger este objetito. ¿Se imaginan que sea un cable Link? ¿Se imaginan un cable Link? Premio Ball. Increíble, bien. Vamos, estamos llegando cada vez más cerca. Ojalá que no haya más combate para poder ver qué es lo que pasa acá en la torre. Bien, este creo que lo habíamos pasado igual, ¿o no? Creo que no. ¡Hiper poción! Perfecto. Este juego a mí me ama, me adora. Me adora bien. Esta parte no la habíamos pasado. O sea, mira por acá, por allá. Menos mal que tenemos a Darfet del comienzo así. Mighty Yena. Colmillo ignio. A ver, cara, susto. ¿Qué? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Darfix. Darfix golpeando. Nivel 41, no sé quién. Electabuzz también nivel 41. Un Murkrow que... Vamos a mandar a Jimmy porque creo que es más rápido. Solamente por eso, solamente porque creo que es más rápido. Y está la onda muerto y también tiene chispazo. Pero bien, seguimos nomás con Jimmy. Este Pokémon debería irse para la casa sin ningún problema, bien. Perfecto, perfecto. Guía aquí con una de las comandantes, a ver qué es lo que nos dice. Te estás convirtiendo en un principal enemigo del equipo Vapor. Te vas a enterar. Un Drifblim. A ver el colmillo ígneo. Le quita. Ah, tiene piel tosca. Foco energía, ojo, cuidado. Vamos, de otro colmillo ígneo. Debería de matarlo si le acabo de quitar la mitad de la vida. Debería de caer. Sabía que se iba a quedar a nada. Sabía que se iba a quedar a reserva. Ojo, este Pokémon. Restaurar todo, ese es el problema. Ataque de ala. Bien, de otro ataque de ala debería caer sí o sí este Drifblim. Bien, perfecto. Perfecto, ha caído, gente, bien. Ahí está Lance. ¿Qué es lo que nos dice Lance? Cuidado, Roliño. El equipo de Vapor invocó a Lugia. Están locos. Es hora de poner fin a esta batalla. Han invocado a Lugia. Vaya, el mocoso del que tanto hablas, Sheila, ¿no? Y Kailint. Voy a destrozarte y luego capturaré a Lugia. No podrás conmigo. No sé con quién vamos a pelear, pero le vamos a dar una gran paliza. Tiene tres Pokémon. Bien, dice líder Vapor. Caetlia, no sé bien, pero busca pelear a esta mujer. Bronson, que se va a ir para casa fácil con el colmillo ígneo. Lo aguanta, no sé lo que acaba de hacer. Creo que eso. Crítico, menos mal que fue crítico. Colmillo ígneo y ¡pum! ¡Muerto, Bronson! Bien, Mightyena en nivel 41, tengo que poner cuidado. Bronson nivel 40, gente. Umbreon, no tengo ningún Pokémon con ataque tipo lucha. Lo hubiera destrozado si hubiera tenido un Pokémon así. El Escaldar podría llegar a quemarlo. Así que vamos a mandar a nuestro río. También tiene intimidación. Ojito, nivel 42, el Umbreon. La onda certera. Onda certera. No falla la onda certera. Esta onda certera debería golpearlo, pero muy potente ese Umbreon. Vamos, bien. ¡Crítico! Y acabo de quitarle más de la mitad de la vida con el crítico. Bien, se va a ir recuperando la vida. No falle la... No, que me la voy a jugar con un escaldar. A ver, ¿cuánto le puedo llegar a quitar con el escaldar? ¡Ah, mal de ojo! No puedo huir. ¡Ah, onda certera! No la fallamos, perfecto. Le bajamos la defensa especial. Eso es muy bueno para nosotros. ¡Pum! ¡No me voy a agarrar, gente! ¿Por qué los Pokémon, gente? Está la maldición. Yo tengo una maldición, gente, que los Pokémon no se mueran. Ahora el deseo se va a volver a curar el maldito. No falle la... ¡Ah, la falla, gente! Otra vez el deseo. ¡Bien! No falla la... ¡Ojo, gente! Hizo 4 de 5. Falló solamente una. ¡Y pum! ¡Perfecto! Por fin ese Umbreon para la casa, gente. Bien. Y un Drapion. Que podríamos ir con Mightyena. Vamos a ir con Mightyena por la intimidación. Nivel 42 también este Drapion. Que... va a ir con el tóxico. Va a ir a empezar a molestarla. Colmillo veneno, ojo. No le afecta. Mordisco. Colmillo veneno. No te envenenes, Mightyena. No se envenena el mordisco. Le quitamos muy poco. Podríamos, como Mightyena está aguantando bien con el ataque de arena, para que empiece a fallar su... Él lo ataca. No, se envenena. Ojo que esto es malo. Esto es malo, gente. ¿Cuántos pasos son de la torre al centro de Pokémon, gente? Vamos a mandar a Ríos porque Ríos tiene también la intimidación. Onda certera, no me lo creo. Ríos aguanta. ¡Pum! Lo aguanta con el pecho, gente. Vamos con el Escaldar a ver cuánto le puedo. Latigazo. Energibola, no era latigazo, era energibola.
Menos mal que soy tipo volador también. Si no, esa energibola me hubiera golpeado. ¡Quemado! Me hubiera golpeado muy fuerte, pero la quemadura es mucho mejor, gente. Bien, de otro escalatillo. Sabía que tenía latigazo. Había leído latigazo, gente. ¡Pum! Drapion por fin cae. Gente, mira cuánto me acaban de dejar a Riot. Darfur nivel 43. Gracias, Darfur, por subir tanto de nivel. Bien, esto se acaba. A ver a Lugia. Hay que ver a Lugia. Ahora que mis Pokémon no pueden luchar, no poder capturar a Lugia, destruiré la ciudad por estar ofensa. Por esta ofensa, bien. Oh, esa Lugia. ¡Joder! Ha roto la muralla. ¡Pum! Y entra. Ya han despertado a Groudon y a Kyogre. Apareció Arceus. Ahora, Lugia y Ho-Oh en un combate intenso van a quemar la torre. Estos dos van a quemar, van a destrozar la torre. ¿Que cómo es posible que dos Pokémon legendarios caigan en un cuartito, gente? A ver qué más pasa. Arceus, de nuevo aparece Arceus, gente, para calmar sus, ¿cómo decirlo? Sus pasiones negativas, gente. ¿Qué? Arceus paró la pelea entre Lugia y Ho-Oh. Pensar destruir la ciudad, pero parece que no puedo. Esto no va a quedar así. ¿Qué poder tan tienen los legendarios? Bueno, muchas gracias por ayudarme, Raulinho. Voy a seguir de cerca al equipo Vapor. Vamos, te llevo al centro Pokémon. Lance, eres genial. Pero, y ahora, esto está, puedo pasar casi me meto ahí en una pelea. Que no quiero pelear, gente. Pero vamos a dejar acá en la ruta 400. Si tanto, ¿quiere ponerme otro repelente? Vamos a ponerle otro repelente. Genial que te pregunte si quiere ponerte un repelente. Te ahorra ir al menú, ponértelo, salirte. Esas cosas, gente, te ahorra. Pedazo de episodio el de día de hoy, gente. Hemos logrado hacer el tema de la torre. Hemos visto a Ho-Oh, a Lugia. Hemos peleado contra el comandante o líder, parece que era del equipo Vapor. Se vienen más cosas, gente. Se vienen más cosas en esta grandísima serie, gente. Así que, bien, gente, nos quedamos hasta aquí. No olviden suscribirte, darle un grandísimo like. Luego que tenemos con más Pokémon Live Platinum Vidalock. ¡Nos vemos!